Hola a todos. Bienvenidos a esta sesión de Unity sobre Bolt, la nueva herramienta de motor para scripting visual. Soy Ashley Alisea, una senior developer advocate para juegos en Unity. A lo largo de mis años de trabajo con comunidades de creadores de juegos, muchos me han preguntado sobre los scripts visuales, así que estoy feliz de cubrir esta última incorporación a la familia Unity y compartir cómo puede empoderar a los creadores de juegos de todo tipo. Bot fue adquirido por Unity a principios de este año y ahora está oficialmente disponible sin costo alguno para todos los usuarios de Unity. Esto significa que todos ustedes pueden descargar Bot hoy y comenzar a crear juegos sin tener que escribir líneas de código. Eso es porque Bolt te permite usar graphs visuales en lugar de scripts escritos para crear lógica para juegos. Al agregar y conectar nodos, pueden crear interacciones, eventos, secuencias y más para todo tipo de juegos y aplicaciones. Estos graphs basados en nodos son realmente útiles tanto para programadores como para los que no son programadores. Pueden usar Bolt solo o junto con scripts normales, lo que mejor se adapte a su trabajo. Es compatible con todas las clases y struct types, e incluye un API para tareas avanzadas, nodos personalizados y más. Ahora, hay muchas formas de usar Bolt, pero estos son algunos de los ejemplos más comunes que vemos en la comunidad. Bolt es una excelente herramienta para hacer prototipos o testing rápido. Digamos que diseñas juegos y quieres probar la lógica para una mecánica de juego. O tal vez haces animaciones y quieres ver cómo se ve tu trabajo en el editor. En vez de dedicar su tiempo escribiendo código potencialmente complejo o esperar a que los programadores de su equipo hagan lo que pediste, puedes usar bots para trabajar de manera más independiente y rápida. Esto es particularmente útil para eventos como los hackathons o game jams. Obtendrás máximo provecho de Bolt si comprendes scripting básico y lógica para juegos. Pero si aún no tienes esa experiencia, Bolt es un excelente lugar para comenzar. Muchos utilizan la herramienta como una forma de comprender los conceptos de C Sharp. Y gran parte de lo que aprendes con la herramienta también se puede aplicar para scripting tradicional. Hablando de scripting básico, si eres quien programa el juego en tu equipo, y quieres que tu código sea más accesible para diseñadores, artistas o cualquiera que no programe, puedes vincular los graphs de Bolt a scripts ya existentes, crear nodos personalizados y más para una mejor colaboración entre disciplinas. Bolt también se puede utilizar para crear proyectos, graphs o templates que puedes compartir o vender a otros usuarios. Por último, ya sea que desees crear una parte o todo el juego con Bolt, ciertamente puedes usarlo con las versiones de Unity 2018 y superiores. Por ahora, Bolt permanecerá en el Unity Asset Store y para usarlo deberás descargar e importarlo en tus proyectos. Si estás usando Unity 2018 o 2019, puedes buscar, descargar e importar Bolt desde el Asset Store. Directamente dentro del editor. Si estás usando Unity 2020, puedes encontrarlo en el Asset Store a través de tu navegador web. Una vez lo agregues a tu assets, podrás importarlo a distintos proyectos según sea necesario a través del Package Manager de Unity. Cuando lo agregues a tu proyecto, el Setup Wizard Debo aparecerá después de la importación. El Setup Wizard te llevará a través de una serie de configuraciones donde puedes determinar el esquema de nomenclatura, los assemblies y los types utilizados en tu proyecto. Si eres nuevo en Bolt y no tienes mucha experiencia programando, selecciona la opción Human Naming y acepta los assemblies y types predeterminados. Una vez configurado, haz clic en Generate para finalizar la configuración de Bolt. Ahora está listo para crear scripts visuales. Ahora que sabemos cómo comenzar, vamos a cubrir los conceptos básicos de la creación de un juego simple con Bot. Revisaremos la interfaz, las características y los conceptos básicos de Bot mientras creamos un juego de Endless Runner. Al final, compartiré algunos recursos para que puedes utilizar en tu viaje para aprender a crear scripts visuales, incluyendo el proyecto completo. De lo que estamos creando en esta sesión. Empecemos. Hay varias tabs que debes abrir antes de comenzar con Bolt. Una vez que lo haya instalado, encontrarás tres nuevas opciones para estos en el menú bajo Window: Graph, Graph Inspector y Variables. Abre los tres y arrástralos a su posición de Editor Layout preferida. Asegúrese de dejar suficiente espacio para su ventana de Graphs. Esta es el área principal donde verás y editarás sus graphs visuales. El Graph Inspector muestra información sobre su graph y si selecciona un nodo, mostrará información contextual sobre lo que hace ese nodo y sus inputs y outputs relacionadas. El tab de variable contiene todas las variables que crearás y utilizarás para sus scripts visuales. Puede usar esta ventana para crear variables para su graph, objeto, escena, aplicación o save data. Por el bien del tiempo, ya tengo mi entorno, personaje e interfaz de usuario configurados en mi vista de escena. Los objetos principales con los que trabajaremos incluyen nuestro personaje jugador, Pennypixel, el obstáculo utilizado para Standless Runner, un objeto Game Manager vacío que usaremos como contenedor para unos graphs y un Box Collider que usaremos para activar nuestra lógica del juego. Ahora estamos listos para crear el primer script visual para nuestro Endless Runner. Hay varias formas diferentes de crear un juego como este, pero analizaré un ejemplo muy básico que muestra muchas de las características que Bot tiene para ofrecer. Comenzaremos agregando un Machine Component a nuestro Player Game Object. Machines son las que ejecutan la lógica de su graph cuando ingresa al Play Mode. Hay dos componentes del Machine que corresponden a los dos tipos de Graphs que puedes usar, Flow Graphs y State Graphs. Cubriré las diferencias entre ellos en breve. Por ahora, agreguemos un FlowMachine Component para que podamos usar un Flow Graph. Agregando un Machine a un GameObject también agregará automáticamente un Variables Component. Lo necesitarás para guardar las variables que desees asociar con su GameObject. Dentro del Machine Component hay una opción para elegir el Graph Source, un Ember o un macro. En la mayoría de los casos querrás usar un macro. Son muchos más eficientes de usar si su graph se reutilizará en varios objetos. Un Ember es útil cuando necesitas usar referencias de escena, pero está diseñado para graphs que solo se usarán una vez en la escena. Mantendremos este primer Flow Graph como un macro y seleccionaremos New para crear un nuevo Graph Asset en nuestro Project Folder y aplicarlo a nuestro personaje de Penny Pixel. Los componentes básicos para lógica y eventos dentro de un Graph son los Units. Un nuevo Flow Graph muestra dos Units predeterminada, un evento de Start y uno de Update. Puedes arrastrar un Unit para moverlo en su Graph y usar la ventana del Graph Inspector para obtener más información sobre él, haga clic en cualquier lugar del fondo para anular la selección de un unit. Puedes agregar un título y una descripción a cada gráfico que cree. No afectarán la funcionalidad, pero ayudarán a mantener su proyecto organizado. Puedes seleccionar varias units a la vez manteniendo presionado y arrastrando el botón izquierdo del mouse, y puedes borrarlas presionando la tecla Delete. Para nuestro primer paso para la lógica del juego, agregamos una mecánica de salto a Pixel Penny. Como ella tiene un 2D Rigid Body Component, podremos aplicar lógica que usa la física. Específicamente, vamos a actualizar su velocidad cuando presionemos el Spacebar para que ella pueda saltar en el aire. Haga clic con el botón derecho en cualquier parte del fondo del Graph para abrir el Fuzzy Finder. Un menú de búsqueda que puedes usar para buscar y agregar units a su graph. Puedes hacer clic en el menú para encontrar lo que necesitas, o puedes escribirlo en la barra de búsqueda. Buscaré el rigid body 2d set velocity unit y presionaré enter para agregarlo al graph. También agregaremos una on keyboard input event unit para detectar cuando presionamos el space bar. Esta unit en particular es crítica ya que las units de eventos son las que activan las cadenas de eventos dentro de su graph. Al conectar los puertos de flecha verde de sus units, se establecerá el orden de ejecución que su graph requiere para funcionar. Puedes conectar units directamente haciendo clic y arrastrando un puerto al otro. En este caso, vamos a soltar la conexión de flujo a un lugar vacío en el graph para que aparezca el Fuzzy Finder y conectamos a un unit que queremos agregar a este graph. Dado que el unit set velocity requiere y genera un conjunto de coordenadas, agregaremos un unit vector to create para ingresar nuevos valores en set velocity. Conectemos el flujo de estos nodos juntos y probemos esto en play mode. Podemos ver que comienza la animación predeterminada de Penny. Pero si presionamos el spacebar no sucede nada, aunque podemos ver cómo se mueve el flujo a través del graph. Esto se debe a que necesitamos aplicar valores a las units con las que estamos trabajando para que se produzcan cambios. Lo mejor de Bolt es que aún puedes editar graphs en play mode. Esto es ideal para testing y debugging en vivo, y no perderás ningún cambio que hayas realizado en el graph cuando salgas del play mode. Vamos a agregar dos units para obtener el valor horizontal o en X de la velocidad de Penny. GetVelocity comprueba la velocidad actual del objeto indicado. De forma predeterminada, está configurado en self, que significa que comprobará la velocidad de Penny. Como solo queremos el valor X de su velocidad, usaremos una unit vector2getx y conectaremos su salida a nuestro vector2CreateUnit. Esta cadena de units asegurará que la velocidad actualizada de Penny no la mueva horizontalmente por la pantalla. Sin embargo, queremos que se mueva verticalmente, así que hagamos una variable para establecer un valor que aplicaremos al valor y de su velocidad. Solo queremos que este valor sea aplicable al game object que representa a Penny, así que utilizando la ventana de variables, crearemos una object variable llamada Jump Strength. Usaremos el menú de Type para definir qué tipo de variable queremos usar, en este caso un número float. Luego estableceremos el valor que queremos que tenga. Intentemos 3. Haga clic y arrastre su variable a la ventana de Graph para usarla. Conectaremos Jump Strength a valor j de nuestro Vector2 y luego tomaremos ese output combinada del Vector2 y la aplicaremos a nuestra Unit Set Velocity. Es hora de probar en Play Mode. Genial. Podemos ver que Penny ahora está saltando cuando presionamos el Spacebar. Y si aumentamos un poco más el valor, podemos ver cómo sus saltos se vuelven más grandes. Dado que nuestro Keyboard Input Unit está configurada para activarse cuando el Spacebar se presiona inicialmente, lo cambiaré para actualizar cuando se mantenga presionada. Esto cambiará nuestra lógica para que Penny pueda permanecer en el aire mientras mantengamos presionada la tecla. Ahora vamos a darle una animación de salto. Ya tengo un animator simple conectado a Penny que le activará diferentes animaciones de sprites basadas en dos parámetros. Para que su animación de salto sea activado, solo tenemos que configurar el boolean del animator para saltar a true. Podemos hacer esto en nuestro graph agregando un animator set unit y diciéndole que establezca el valor para jumping a true. Probando esto, podemos ver que funciona, pero también necesitamos agregar algunas units para que Penny vuelva a su animación de correr cuando ya no salte. Esto se puede hacer con units que ya hemos usado y podemos seleccionarlos, copiarlos y pegarlos fácilmente en nuestro graph. Cambiaremos los units para establecer el valor de Jumping a Falso cuando sueltes Spacebar. Y ahora Penny cicla perfectamente ambas animaciones. Es importante tener en cuenta que no todos los cambios relacionados con Bow se guardarán cuando estás en Play Mode. Cualquier cambio que realice dentro de su Graph se guardará. Pero si creas una variable o agrega componentes fuera de la ventana del Graph, tus cambios desaparecerán cuando salgas del Play Mode. Puede ver que la referencia que hicimos a la variable Jump Strength se ha mantenido en nuestro graph, pero ya no está en nuestra ventana de variables. Podemos simplemente volver a agregarlo ahora que estamos fuera del Play Mode y nuestro graph seguiría funcionando bien. Una vez que haya terminado con su graph, le sugiero que le organice con grupos y comentarios. Puedes crear un nuevo grupo manteniendo presionada la tecla control más el botón izquierdo del mouse y arrastrando un cuadro alrededor de los units que desea agrupar. Puedes dar a cada grupo sus propios títulos y descripciones e incluso aplicar colores personalizados para visualizar claramente la estructura de su graph. Ahora que nuestro personaje está listo, Configuraré rápidamente un graph similar para mover el obstáculo del endless Runner. Al igual que con Penny, estamos moviendo el obstáculo estableciendo su velocidad. Aunque en lugar de hacer que el obstáculo responda a una pulsación de tecla, usamos una Fixed Update Unit para mantener el obstáculo en movimiento a una framerate fija. Un collider invisible en el borde izquierdo de la pantalla. Sirve como un trigger que restablece la posición del obstáculo una vez que está fuera de la pantalla. Al usar una Random Range Unit con una Set Position Unit, podemos randomize la altura de los obstáculos durante cada reinicio para mantener el juego interesante. Ahora en Play Mode tenemos una serie continua de obstáculos que Penny debe evitar, aunque no sucederá nada si choca con uno. También necesitamos configurar la puntuación para que el jugador pueda obtener puntos por cada obstáculo que supere. Sin embargo, antes de hacer eso, hablemos de una de las funciones más útiles de Bolt. Cuando trabajes en graphs, es posible que se encuentres configurando el mismo conjunto de units varias veces. O puedes terminar con un graph grande que deseas reorganizar y optimizar. Ambos son excelentes casos para el uso de superunits, una poderosa función de nesting para el parenting de flowgraphs. Puedes crear una superunit como una unit normal utilizando el Fuzzy Finder. Alternativamente, puedes generar una superunit arrastrando un flowgraph separado a su graph actual. Para ilustrar cómo funciona esto, estoy creando una superunit muy pequeña para usar en las comprobaciones de colisión. Se avanzará el flujo del graph si el tag de un GameObject coincide con un string predefinida. Para conectar su superunit con units normales, deberá agregar nesting units de input y output y definir qué deseas que pasen por la superunit. Puedes hacer esto usando el Graph Inspector. Las inputs y outputs de control ayudan a dirigir el flujo, mientras que las inputs y outputs de value pasan parámetros de cualquier type. Crearé una control input para pasar el flujo de graph a la superunit, una value input para un collider de un evento de colisión y una segunda value input para una string que se utilizará para la comparación de tags. Dado que solo necesitamos el output de flujo de esta superunit, también he definido una control output en la output unit. Una vez que conectamos todos los puertos, podemos volver a nuestro graph principal y ver nuestra nueva super unit personalizada, que ahora está lista para usar en cualquier graph que nos gustaría. De hecho, volvamos a nuestro graph del jugador para que podamos usar nuestra super unit de nuevo. Esta vez lo usaremos para verificar si Penny ha chocado con un GameObject con el tag de Obstacle. Si lo ha hecho, su animación de daño se activará y será eliminada de la escena después de un número de segundos determinado usando una Destroy Unit. Nuevamente, un pequeño ejemplo, pero a medida que sus juegos crezcan en tamaño, Encontrará que las super units ahorran mucho tiempo y energía mientras construye sus graphs. El enfoque que estoy adaptando para crear lógica para puntuación es un poco diferente a nuestros graphs anteriores. Quiero actualizar la puntuación cada vez que un obstáculo restablece su posición, pero no quiero controlar la puntuación del jugador dentro del obstáculo en sí. En su lugar, agregaré un graph a mi objeto game manager vacío pero lo estableceré como una embed. Esto significa que ahora puedo usar este graph para hacer referencias a otros objetos en esta escena, como el obstáculo. Voy a construir este graph y usaré dos superunits esta vez, la que hemos creado anteriormente y otra que había guardado que se encarga de actualizar la variable de puntuación de la escena. Ahora, este graph actualizará la puntuación del juego. Pero quiero ver ese cambio reflejado en la interfaz del usuario. El texto que tengo en el UI Canvas usa TextMesh Pro, pero cuando lo busco con el Fuzzy Finder no aparecen opciones relacionadas. Eso es porque TextMesh Pro no está incluido en los assemblies predeterminados de Bolt. Tenemos que agregarlo manualmente. Sin embargo, es fácil actualizar los assemblies de su proyecto en cualquier momento incluso después de la configuración inicial de Bolt. Simplemente vaya a Tools, Bolt, Setup Wizard. Sigue las indicaciones y agregue el assembly que deseas usar con el botón bajo el Assemblies tab. Estoy agregando TextMesh Pro, y una vez que mi configuración se haya actualizado, puedo buscar y ver las opciones de TextMesh Pro en el Fuzzy Finder. Agregaré una Set Text Unit para actualizar la puntuación. Y podremos verla funcionando cuando ingresemos a Play Mode. Para nuestro último paso, vamos a crear una secuencia de Game Over con eventos que se ejecutan cuando el jugador choca con un obstáculo. Esta vez vamos a utilizar un State Graph. Estos tipos de graph le dicen a un objeto cómo comportarse cuando se cumplen ciertas condiciones, conocidos como estados o states. Contienen nested flow graphs llamados flow states o pueden ser super states, que son nested state graphs. Ambos pueden ser macro o embed y los states dentro de un state graph están conectados con lo que llamamos transitions. Los states se utilizan comúnmente para la inteligencia artificial o la estructura de objetos y escenas. En el contexto de nuestro endless runner, Podríamos usar states para dictar comportamientos para cosas como power-ups, enemigos y más. Crearemos un pequeño ejemplo usando un solo state. Agreguemos una state machine a nuestro objeto de Game Manager y establecemos el graph como un embed. Un nuevo graph contendrá un start state, pero lo reemplazaremos con un any state. La opción Any State puede activar transiciones a otros states sin importar cuál sea el state actual de tu juego. Luego crearemos y nombraremos un state para mantener nuestra lógica de game over. Para activar nuestro estado de game over necesitaremos crear una transición entre estos dos states. Lo puedes hacer haciendo clic en un state con el botón derecho de mouse y seleccionando Make Transition. Dentro de la transición, puedes agregar lógica para determinar qué activa la transición en nuestro caso queremos que nuestro game over state se activa cuando penny choca con un obstáculo agregaremos units como nuestro flow graph anterior y luego ingresaremos al game over state para agregar los comportamientos de lo que sucederá cuando se activa el estado al usar on enter state añadiremos units que destruirán el obstáculo Cambien el texto de la puntuación para decir que el juego terminó y aplicaremos un tinte rojo al fondo del juego. Volvamos al Play Mode para una última prueba. Penny salta, gana puntos, recibe daño y ahora tenemos nuestro Game Over State asumiendo el control para terminar el nivel. Eso es, con un solo puñado de units hemos creado un Endless Runner básico, aprendiendo a la vez algunos conceptos básicos de Bolt. Si te llama la atención y deseas comenzar a aprender scripting visual, tenemos varios recursos excelentes para ayudarte en tu viaje. En primer lugar, asegura consultar nuestra documentación que cubre conceptos útiles, consejos y más para usar Bolt. Para ver ejemplos de juegos creados con Bolt, recomiendo los Bolt Kits que se encuentran en el Asset Store de Unity. Para usarlos, inicia un nuevo proyecto de Unity. Descargue e importe bots más el Bolt que desea usar. Te configurará un template de un juego completo del que puedes aprender o modificar como mejor te parezca. También preparé un set de ejemplos de bots adicionales que estoy compartiendo en GitHub e incluye el proyecto Endless Runner que revisamos en esta sesión. También le agregaré más proyectos en los próximos meses, así que estén pendientes a los próximos updates. Estamos ansiosos por ver lo que puedan crear con BOT. Muchas gracias por acompañarnos hoy y esperamos que se mantengan bien, seguros y saludables. Feliz creación de juego y hasta la próxima.